should care for me. It's awful nice. It's very good advice. It's what I love. ¿Qué tal, amigos? Pues nuevamente con ustedes traigo una nueva revisión. Y esta vez le toca el turno a otro auricular de la marca Zendy Audio. Como ustedes recordarán, hace aproximadamente 2 años revisamos aquí en el canal un modelo de esta marca. En concreto, era el modelo Zendy Audio AIBA. El Zendy Audio AIBA fue un auricular que hizo mucho ruido cuando salió, porque cuando se presentó allá en el Camp Jam, muchas personas lo consideraron como uno de los primeros audífonos planar magnética de origen chino, que fue capaz de ponerse al tú por el tú en aspectos técnicos con auriculares que ya eran muy famosos en el mercado, como háblese de los Hi-Fi Man Aria, háblese de, por ejemplo, el HD800, el Focal Clear, entre otros. Entonces, por primera vez se construía un auricular con tecnología planar magnética y de precio extremadamente bajo, y con una respuesta transitoria muy pulca y una entrega de detalles, limpieza, etcétera, etcétera, de alto nivel, pero con un precio ridículamente bajo y con un diseño pues bastante lujoso, que se ponía el tú por el tú en calidad con lo que son los audífonos de la marca Odyssey. En aquel entonces yo comparé lo que es el Zendy Audio AIBA con lo que es el Odyssey LCD2, porque tenía una firma o un perfil tonal y un timbre bastante parecido entre ambos, pero el Zendy Audio AIBA sobresalía sobre el LCD2 principalmente porque tenía más limpieza, más detalles, pero tenía un soundstage muy reducido. El hecho de que tuviera una respuesta transitoria muy buena y una limpieza muy buena lo hizo que yo lo considerara el mejor audífono hasta la fecha, a mi punto de vista, para oír música, por ejemplo, de los subgéneros del metal. Háblese thrash metal, symphonic metal, black metal, death metal, etcétera, etcétera. Y hoy en día lo sigo sosteniendo, porque este auricular que vemos nosotros ahora como una respuesta al Zendy Audio AIBA no es un auricular que sea como una mejora del Zendy Audio AIBA, sino que es otra apuesta muy distinta a lo que teníamos con el AIBA. Este auricular suena totalmente distinto en perfil tonal y en timbre, y de eso vamos a hablar muy muy a fondo en esta revisión. Pero antes de eso, vamos a ver un poco acerca de lo que nos muestra la página de internet. Pues ya estamos aquí en la página de internet, es el sitio oficial de Zendy Audio, y nos fuimos aquí a la parte donde dice productos, y aquí encontramos el Zendy Audio Apollo. Este modelo en particular
está construido de una manera muy distinta a la que es el Sendy Audio AIBA. Por ejemplo, tenemos ahora una construcción en madera Rosewood. El Rosewood ya es muy famoso en el mundo del audio porque muchos auriculares, principalmente de la marca Audacy, han utilizado debido a ese acabado tan hermoso que puede tener esta madera por sus vetas y porque se le puede sacar un brillo y un acabado pues bastante lujoso, como pueden ver ustedes acá. Entonces ellos han decidido utilizar ahora Rosewood y además han decidido modificar por completo el driver que tenemos en el interior. Sigue siendo con tecnología planar magnética, pero ahora lo que ellos nos dicen es de que este auricular va a tener en su interior, por ejemplo, tanto lo que es el driver planar magnética, va a tener tanto conductor grabado de este lado como del otro lado. Eso quiere decir que podemos crear un flujo magnético que se va a oponer y atraer a los dos imanes permanentes que van a estar atrás y delante de lo que es el diafragma. Okay, vamos a volver a repetir. Vamos a tener tanto película que va a generar campo magnético aquí, como película que va a generar campo magnético en la parte de atrás. Eso pues nos va a dar más control y más precisión en lo que es la respuesta transitoria. Además, aquí vamos a poner una imagen que vemos por acá. Además, vamos a tener por completo un rediseño de la cúpula a comparación con ese auricular anterior que teníamos, el Sendy Audio AIBA. Y vamos a tener unos materiales totalmente distintos en lo que son los earpads. Ahora tenemos unos earpads muy parecidos a los que trae, por ejemplo, el Zitba, el modelo Robin, pero va a ser muchísimo más grande, como pueden ver ustedes aquí. Esto es el tamaño del Audacy LCD2, el tamaño de este earpad. Sin embargo, se hace más pequeño en lo que es la base. Y además va a ser de un cuero que se siente sumamente suave, como lo es en el Zitba Robin. Claro, recordemos que este es de la marca Sendy Audio. Y bueno, además el cable que nos van a incluir ahora es de Onocontinuous Crystal, que básicamente es Single Crystal. Este cable es de muy alta calidad y pues vamos a esperar que pues simple y sencillamente no tengamos necesidad de cambiarlo. Tenemos prácticamente aquí una excelente calidad en el cristal que está con el que está formado el conductor de este cable. Entonces no tenemos ningún problema. El case sigue siendo el mismo que tenemos en la marca, en el modelo Sendy AIBA. Bueno, en los detalles técnicos, pues en los parámetros, vamos a tener un driver de 68 milímetros, una respuesta en frecuencia de 20 Hz a 40 kHz y una sensibilidad que no nos indican si es por volt o por miliwatt, pero es de 95 decibeles más menos 3 decibeles. Suponiendo que es por miliwatt, pues es bastante baja. Eso quiere decir que en la parte más exigente de esta auricular vamos a tener una sensibilidad de tan solo 92 decibeles por miliwatt y va a ser sumamente difícil de manejar. Y una impedancia de 16 ohms, por lo tanto se va a oponer muy poco al paso de la corriente. Pero la eficiencia también es muy importante. Ahora, si ustedes quieren comprar este producto, pues pueden irse directo a lo que son los dealers oficiales de la marca. Aquí pueden ustedes encontrar básicamente todos los distribuidores, tanto en Europa, como en África, como en Asia, como Norte y Sudamérica. En Norte y Sudamérica, pues podemos encontrar, por ejemplo, la tienda de Luna Audio que utiliza envíos por FedEx a toda Latinoamérica, que se encuentra en Perú. Y, por ejemplo, si nos vamos a otra tienda también allá en Lima, está Blue Dust. Y si nos vamos a otra tienda por allá en España, encontramos la tienda de Cadiz. Bueno, estas son algunas de las tiendas que ustedes pueden poder encontrar este modelo. Bueno, sin más preámbulos, vamos a irnos directo a lo que es la review del sonido de este auricular. Pues bueno, amigos, antes de empezar a hablar del sonido, vamos a hablar un poco acerca de la comodidad. Este auricular es sumamente cómodo, sin embargo, no logra darnos un fit perfecto en la parte más baja debido a ese diseño que hace que las earpads se hagan más pequeños en este extremo. Entonces la distribución de la geometría y los pesos no es del todo bien diseñada y eso hace que cuando te lo pongas en la cabeza quede un poquito así, un poquito abierto en la parte de abajo. Sin embargo, es tan mínimo que no afecta nada en el sello completo que tiene el auricular y eso hace que siga sintiéndose bastante cómodo para usar por horas. Yo lo máximo que me lo he puesto para una escucha larga y continua ha sido aproximadamente 2 horas y pues no me ha causado ningún tipo de fatiga en lo que es las mejillas, en los oídos y en lo que es el cuero cabelludo. Está suficientemente bien acolchado esta parte, es de cuero. Y en lo que respecta a esta parte, únicamente la parte que va sobre el cráneo, está bien distribuido el peso, lamentablemente no tanto aquí y por eso queda un poquito abierto. Pero bueno, eso finalmente al final del día no nos importa mucho porque no deja escapar para nada el sonido y pues no causa incomodidad.
El audífono es de arquitectura abierta, por lo tanto va a poder escapar el sonido por aquí y también va a poder entrar el sonido externo hacia lo que es nuestros oídos. Obviamente ustedes ya saben que eso se hace para poder encontrar un auricular que no tenga reflexiones con el fondo de la cúpula que finalmente generen una reverberación o algún otro fenómeno acústico que cambie el sonido. Entonces, tómenlo en cuenta. Señores, vamos a empezar así a hablar de la review del sonido. Este auricular, la verdad, la primera vez que lo escuché se me hizo una decepción. Una bastante decepción porque yo me lo pongo y decía, falta algo, faltan detalles, falta un poquito más de vida en este auricular. Entonces decidí meterle bastantes horas de quemado, de breaking, para poder estar seguros de que el auricular se había, pues como dicen por ahí en el mundo audiófilo, aflojado por completo los drivers. Le metí esa cantidad de quemado, lo estuve utilizando con mis DAPs de referencia, ya saben ustedes, el Fio M15, el Astel S7000, y pues no pude definitivamente encontrar un desempeño satisfactorio con este auricular. La verdad me había estado decepcionando muchísimo, lo decidí probar con mis amplificadores, tampoco encontré un buen resultado, y lo peor fue cuando decidí compararlo con mis otros auriculares de referencia over ear. Lo hemos comparado a fondo con lo que es el Edition XS de Hi-Fi Man, con lo que es el Odyssey LSD4, obviamente con el HD800 y con lo que es el Hi-Fi Man Aria, para estar completamente seguros de cómo suena este auricular. Y pues la decepción fue creciendo, creciendo, creciendo. No podía creer que a este auricular le faltara tanto detalle, que no tuviera nada de sub-bass, que no tuviera nada de bajo, que sonara flojo, sin dinámica. Entonces le iba a dar una mala review. Pero como yo siempre soy muy estricto a la hora de evaluar auriculares, decidí meterle amplificación bestial. Una amplificación que de veras me hiciera revivir esos drivers. Entonces conecté en el modo de alta ganancia y modo de amplificador de potencia, lo que es el Burson Soloist, a este auricular, obviamente con el cable balanceado a una XLR, y sacarle, pues de veras, saber de qué estaba hecho este auricular. Utilicé 3 DACs distintos y finalmente me di cuenta que este auricular necesita sí o sí bastante corriente para poder brillar, para tener esa belleza que caracteriza el sonido planar magnética de alto nivel. ¿Y por qué digo de alto nivel? Porque este auricular comparte el perfil de respuesta en frecuencia en gran parte con lo que es aquel auricular. Aquel auricular es el Audacy LSD4. Teniendo sobre la mesa el amplificador potente que nos da más allá de los 8 watts, ya hice la medición y nos da alrededor más allá de 10 watts, me di cuenta que este auricular de tan solo $500 compartía un perfil y una tonalidad muy parecida con lo que es este audífono de $4,000. $500 contra $4,000. Y me impresioné muchísimo al ver que este auricular, el Zendee Audio Apollo, decidieron tunearlo de tal manera que tuviéramos tanto los bajos, los medios y los agudos con un sabor, no sé cómo decirlo, con un tono, con un timbre muy meloso, muy suave. Yo podría definir en una palabra a este auricular como smooth. El Audacy LSD4 también lo defino así, como smooth. Pero a pesar de que es muy suave, muy, muy limpio, muy meloso, es un auricular que no pierde por completo sus detalles en exceso. Cuando yo lo comparo, por ejemplo, con lo que es el Hi-Fi Man Aria, el Edition XS o con el HD800, me doy cuenta que este auricular no es sibilante, no es sucio, no es harsh, no lastima para nada, respeta las malas grabaciones y las buenas grabaciones las hace sonar súper suaves, súper cremosas y hace que la escucha sea bastante relajada, una experiencia bastante rica. Y lo que yo les puedo decir es que si ustedes tienen un amplificador de bulbos, no se les vaya a ocurrir conectarlo a este auricular. Si tienen un amplificador clase A de aquellos que son muy corpulentos, como por ejemplo en los que son bajados en, no sé, en algunos BJT, o no necesariamente clase A, por ejemplo, el Shure Jotunheim, no lo recomendaría usar con este auricular, por una simple y sencilla razón. Este auricular es muy corpulento, es muy cremoso, es muy suave, muy smooth. Y entonces, un amplificador que sea ya de por sí de ese carácter, le va a hacer que este auricular sea súper empalagoso y que puedas sentir que pierdes detalles. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el Audacy LSD4, lo mismo pasaría también con el Mesa Imperium,
con algunos auriculares, por ejemplo, de la marca Sony. Entonces yo recomiendo que si quieres sacarle el 100% de rendimiento de detalles a este auricular, tienes que utilizar, por ejemplo, un amplificador que sea muy neutral, de preferencia que sea frío, como los basados en THX o los basados en NFSA, como los Topping o los SMSL. Bueno, hablemos ahora sí de la review en concreto del sonido. Este auricular no tiene nada de extensión al sub-bajo. Yéndonos hasta las frecuencias abajo de los 40 Hz, no vamos a encontrar prácticamente nada de información. Si tú le pones muchas canciones que tengan mucho sub-bass, simple y sencillamente no van a sonar. Entonces, ellos decidieron tunear este auricular empezando en los 40 Hz más o menos, una subida, y de ahí se fue totalmente plano, planísimo. Es uno de los bajos más planos que he escuchado, junto con el Odyssey LSD4 y con el Hi-Fi Man Ananda del año 2020 y el Hi-Fi Man Sundara y también el HD600. Es un auricular que tiene un perfil de respuesta en frecuencia en bajos planito. El cuerpo es mucho, tiene bastante cuerpo como lo tendría por ejemplo el Odyssey LSD4 y tiene un timbre bastante cremoso, bastante natural, un decaimiento bastante rápido. Es más rápido la caída y el decaimiento, como por ejemplo, lo comparo con el Hi-Fi Man Edition XS. Este decae más rápido. También decae más rápido lo que sería el Hi-Fi Man Aria. Y yo diría que decae igual de rápido como lo hace, por ejemplo, el Odyssey LSD4. Cuando yo me puse por primera vez el Zendy Audio AIBA, yo traté de compararlo con alguno de los audífonos de Odyssey. Y no podía discernir con cuál se parecía exactamente. El más parecido era el LSD2. Pero cuando me puse este, lo primero que se me vino a la mente fue el Odyssey LSD-X y el LSD-4. El LSD-X y el LSD-4 comparten algo muy parecido, que tienen un bajo que se relaja rapidísimo. La diferencia principal es que el Odyssey LSD-X, al relajarse rapidísimo, queda por ahí sobreviviendo una onda estacionaria, cosa que en el Odyssey LSD-4 no pasa. Aquí en el Zendy Audio Apollo también pasa eso. Ocurre una resonancia que no logro identificar en qué frecuencia se encuentra, pero permanece una onda estacionaria que finalmente hace que el sonido sea como con un efecto eco o con un efecto cavernoso. No lo puedo explicar en su totalidad, pero hace que suene muy parecido al bajo a lo que sería el Odyssey LSD-X en desempeño, principalmente mid-bass y upper-bass. Eso lo hace finalmente un poco distinto a lo que es el Odyssey LSD4. Yendo hasta el rango de frecuencias medias, la transición es totalmente plana. Nos vamos planísimo desde el bajo hasta lo que es la parte más baja del medio y la parte media del rango medio. Rozamos valores más o menos como de los 700 Hz o los 580 Hz y el audífono se sigue comportando plano. Entrega una cantidad de detalles que está un pelín abajo de lo que sería, por ejemplo, el Edition XS. Pero está muy, muy cercano a ese nivel. El problema viene cuando nos acercamos más o menos a las frecuencias de 1 kHz, 1.5 kHz, y nos vamos hasta el rango de los agudos. En los agudos, desde los 2 kHz, 3 kHz, 4 kHz, 5 kHz, tenemos un valle enorme. Ese valle enorme, yo entiendo que Zendy Audio lo hizo definitivamente para librarnos de esas sibilancias o de esas voces chillonas que pueden tener las malas grabaciones, para librarnos también principalmente de los instrumentos y voces femeninas que están en esa región, porque esa región siempre es como que lastima mucho. Si lo comparamos, por ejemplo, con auriculares como el Hi-Fi Man Aria o el Edition XS, definitivamente esa región en este auricular se siente totalmente empotrada. Algo muy parecido que pasa con el Odyssey LSD4, esa región también la tiene muy atrasada. La diferencia principal es que en el Odyssey LSD4 se encuentra muchos detalles en esa zona, a pesar de que está atrasada. Y en este auricular pareciera que se pierde información. Se escucha tan tenue, tan al fondo esa región, desde los 1.5 hasta los 4 o hasta los 5 kHz, que pareciera que se pierde un poco de información y no es clara las notas en ese rango. Sin embargo, llegando arriba de los 6 kHz, vuelve a recuperar todos sus detalles y se extiende más arriba de los 16 kHz sin ningún problema. Eso hace que canciones de metal con percusiones de muy alta frecuencia se escuchen con totalidad de detalles y sin lastimar los oídos, porque, repito, está totalmente redondeado, totalmente suavizado la respuesta de los agudos y de los medios.
no te va a lastimar para nada. Es un sonido, les digo, muy de referencia high-end en lo que respecta al tratamiento cremoso o suavidad de todo lo que son las excitaciones de las frecuencias. Muy parecido al LSD4, muy parecido también al LSDX. Entonces, en ese aspecto, yo podría decir que este auricular es casi un perfil de respuesta en frecuencia muy plano, con un roll-off muy considerable en esa región que acabo de mencionar, haciendo que pierda detalles ahí. Ahora, si tú no lo amplificas correctamente, este auricular va a sonar así como suena, sin detalles en esa zona, pero sin detalles en todo el espectro. Por eso te recomiendo sí o sí que le metas muchísima amplificación, para que tú puedas detectar definitivamente que tiene detalle en todo lo demás del espectro. Es muy importante que tomes en consideración eso. Y les digo, una persona que no tiene mucha experiencia y se los pone uno al lado del otro va a decir que suenan prácticamente como hermanos gemelos estos dos auriculares, el LSD4 y lo que es el Zendy Audio Apollo. Pero no confundan, porque el LSD4 sigue teniendo más escena sonora, principalmente en altura y lo ancho. Entonces ahí sí hace pedazos a este auricular. Sin embargo, este auricular no se queda atrás. La escena sonora es equiparable totalmente con el Hi-Fi Man Aria sin ningún problema. El Edition XS incluso se siente un poquito menos ancha la escena sonora comparada con este. En altura, eso sí, el Edition XS se siente un poquito más alto, pero este, les digo, está casi muy parejo con ese. Entonces, la escena sonora definitivamente es muy buena en este auricular, nada que ver con el Zendy Audio Aiba, que era muy empotrada. En el Ioring sí, definitivamente tengo que decirlo, debido a ese empotramiento que tiene en esa región que mencioné de 1.5 hasta cerca de los 6 kHz, se pierde mucha información de los layers que se dibujan a lo largo de la escena sonora, y eso hace que el Ioring no sea totalmente analítico como podría ser en un HD800 o como podría ser en un Aria, o inclusive en el Audacy LSD4. El Audacy LSD4, a pesar de que es bien laid back, bien suavecito, bien roll off en esa zona, les digo, sigue teniendo muchos detalles como al nivel del Hi-Fi Man Aria sin ningún problema. Es un auricular muy, muy curioso, porque a pesar de que es muy cremoso y suave en el timbre, sigue teniendo el mismo nivel de detalle que aquel auricular que es un poquito más picky. Bueno, entonces este auricular, digamos, para hacerlo en un resumen, es como si fuera un Audacy LSD4 en cremoso, en naturalidad, en control y rapidez en el bajo, pero sin el sub-bass de este auricular. Aquí no tenemos sub-bass. Y con un poquito de pérdida de información y de detalles en esa zona que yo acabo de mencionar. Todo lo que, la coherencia en lo que es respecto al cuerpo en bajo, medios y agudos es exactamente el mismo. La coherencia en lo que respecta a perfil tonal por ser muy plano también es muy buena. Entonces este auricular definitivamente es un auricular que voy a recomendar para aquellas personas que quieran escuchar su música muy pero muy relajada, sin que les lastime los oídos en absoluto, tanto en los medios altos como en los agudos. Personas que quieren relajarse pero que definitivamente tienen un buen amplificador que no tiene tanto cuerpo en casa. Porque si ustedes lo conectan a un DAP, por ejemplo a este Astel o por ejemplo al Fiome 15 que tengo por ahí enfrente, pues simple y sencillamente va a sonar apagado, sin vida y sin dinámica. Pero si lo amplifican correctamente, va a sonar incluso más dinámico y más veloz de lo que sería, por ejemplo, el XS o lo que sería el Hi-Fi Man Aria. Bueno, pues sin más preámbulos, yo creo que este ya completó todos los aspectos del sonido de este auricular. Espero les haya gustado esta revisión. Si tienen alguna duda, me pueden decir. Y pues, hasta la próxima. Bye, bye.